Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 12 de octubre del 2019, Calla y habla bien, de Cibeles de Freitas. Hablemos de la autora. Cibeles de Freitas trabajó varios años como presentadora de televisión. Actualmente se desempeña en relaciones públicas y mercadeo con más de 10 años en experiencia, con una amplia cartera de clientes nacionales e internacionales. Ahora les comentaré su libro, Calla y habla bien. Si has sentido pánico de hablar en público, este libro puede resolver ese problema. También le ayudará a expresarse con claridad, de manera concisa, a comunicar sus ideas con efectividad, a convencer. Este libro le dará herramientas para modular el tono de la voz, mejorar su apariencia, incluso su forma de vestir. La autora nos dice que el tono de la voz es vital cuando se habla en público, la velocidad y la cadencia, bajar el ritmo, subir el volumen, también la energía y la fuerza. Pronunciar las palabras completas, no comerse las heces. Hacer una pausa antes del mensaje principal. Nos recomienda que cuando hablemos en público, el inicio es casi tan importante como el mensaje, para que de esa manera capte la atención de la audiencia, lograr que las demás personas piensen que lo que vas a decir es importante. El cierre debe ser memorable, que las últimas palabras sean poderosas y apoyen las anteriores. El tema es importante, pero saber plantearlo los llevará al éxito. Cibeles de Freitas nos advierte que cuidemos el lenguaje no verbal, porque es el que nos proyecta. La forma como mueves tus manos, que los movimientos de tus manos y tu postura vayan en concordancia con tu discurso. Dominar tu espacio, abarcando de manera que involucres a todo, al centro, a un lado y al otro. Jamás fijar tu mirada en una sola persona. Eso te ayudará a tener control de tu espacio. Procura ser natural. Eso se logra con la práctica. Párate frente al espejo y di tu discurso de la manera como lo pronuncias, tus movimientos corporales. Todo eso lo vas a observar mientras haces la práctica. Recuerden, jóvenes, que la práctica hace al maestro. La sonrisa es importante. Abre puertas. Y afirma, por último, de Freitas, que el que domina el poder de la palabra construye y domina su destino. Jóvenes, esta es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. Jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.